Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela. La gente dirá, pero usted siempre canta ese pedacito, aunque canta desafinado. El hombre no le da pena. Bueno, y es que no se repite, es distinto, no es la misma. Es verdad. Ay, 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 amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Sí, señor, esa palabra me suena muchísimo, bienvenidos. Bienvenido, estamos con Julio Gasset, que es el mismo que trabajaba en Bienvenidos, que ahora está en Divertidos. Divertidísimo, sí, señor. ¿Usted quiere es estar en un programa que va, está pegando mucho? Exacto. Porque lo hicimos con mucho corazón, con mucha alegría. Y está. Y con mucho humor. Y está muy divertido. Y está divertido. Si quieres ver ahí personajes muy conocidos, más lo tengo aquí. Oye, yo te estoy editando esto y todavía no le he hecho las copias necesarias. Porque pronto usted lo va a ver. Vamos a estar con la gente de ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me escapó. El hotel Marriott. Ah, del Marriott. El Marriott. Vamos a estar grabando en el Marriott. Vamos a estar ahí echándole ganas. Un programa hecho con mucha calidad, porque tenemos hecho con High Definition, o sea, High Definition, exacto. Que estamos grabando, pero. Y usted lo puede ordenar, lo puede ordenar. Para los primeros que son ustedes. Claro, puede ir a bocaranda.net y ahí nos pide que está interesado y con mucho gusto, o puede ir directamente, si está usted acá dentro de los Estados Unidos, en la compañía Walmart. Walmart lo puede pedir, inclusive creo que online, estábamos viendo que online, sí, aparentemente. Online. Hay una cantidad de artistas famosos que están usted, o puede usted observarlo, producido Julio y por mí, y dirigido por este servidor, Steve Bocaranda. Y una cosa importante que es que todos los actores que están participando allí están de verdad, son actores conocidos, son tantos de los programas anteriores de Bienvenidos como actores nuevos, actores que de repente están saliendo, surgiendo nuevos, sí. Figuras sobre todo femeninas que están más refrescaditas, están así como muy espectaculares, ¿no? Naturales, espectaculares. Sí, porque imagínate que digas que y ahora con ustedes la Beba. Ay, Beba, pero ya tiene como 40. Se podría decir que ya está bebidita. Ya está bebida. Sí, no, mentira, Beba, jugando, te queremos mucho. Sí, señor, no, y excelente compañera. Excelente persona, sí, excelente. María Antonieta, inclusive tuve la oportunidad, bueno, tú bien sabes, ¿te acuerdas cuando estábamos en Los Ángeles, California, hace como cuánto, mejor no hablemos de tiempo para atrás, porque si no entonces empiezan a salir cosas. 8 años, 10 años, más o menos, aquel tiempo. Sí, imagínense cómo pasan, y estaba Bienvenidos. Haciendo lo que era Bienvenido Teatro, ¿no? Bienvenido Teatro. Sí, era el show de Bienvenido Teatro. Un éxito espectacular en Los Pinos. En el Teatro Los Pinos. Sí, me acuerdo. Nosotros batimos récord en esa época porque tuvimos 10 días consecutivos, 2 funciones diarias. Y full todas. Lindo. Era full. Emocionante porque aquello eran colas diarias que nosotros no lo creíamos. Sí. O sea, de verdad, nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer un show más. Yo tuve la oportunidad de ir con José Luis González, que es el mismo que está ahorita marcando actualmente en el programa de José Luis Sin Censura. Que está en los primeros lugares. Canal 22, en aquella época. Canal 22. Ahorita está en el canal 62. Ahí estaba, no sé si mal recuerdo, y dime tú. A ver. Una muchacha que está en Univisión también, que tiene un programa de concurso de los horóscopos, algo así. Claro. Ella estaba en el 22 también, que estaba con José Luis, ¿no? Estaba en el 22, no estaba con José Luis, está en el 62. Un programa que se llama Los Ángeles en Vivo. Ah, exacto. Ajá, Los Ángeles en Vivo. Esta es una mujer que es muy linda, muy simpática. Sin embargo, habla así, tú sabes, muy bombosa. Que usted la puede ver actualmente, ya no están grabando ese programa. Ya no lo están grabando. Todo lo que tú ves es trabajado. Ella está en México, se fue para México. Ah, mira qué bien. Está trabajando ahora para
TV Azteca. TV Azteca, correcto. ¿Cómo es que se llama ella? Ahí se me escapó el nombre, pero bueno. Tremendo comercial para ella. Bueno, fíjate tú, estamos haciendo, por ejemplo, un recorrido del tiempo que nosotros hemos dado vueltas por tantas partes, de verdad. Y hemos pasado, y hemos participado con los venezolanos que nos van a ver en el espectáculo, que de repente te van con su bandera y entonces tú estás allá. Qué rico, era los venezolanos. Oye, ¿tú sabes qué se me ocurre? Respaldándote, ¿no? ¿Sabes qué se me ocurre ahorita? Que Gloria, Gloria estaba manejando con Gloria Bocaranda. Ajá. Estaba manejando lo que es o lo que era, porque ya no se está haciendo, con William Colmenares, Marisela Buitriago, todo, en el teatro llamado... a ver si es Desesperado, no me acuerdo muy bien el nombre, okay. Que lo hizo, que lo estaba haciendo era ella. Sí. A mí se me ocurre que esto deberíamos hacerlo también, pues con el apoyo de ella, hacerlo también en el teatro. Igual, divertidos. Divertidos, claro. ¿Ah? Que sí, claro que sí. Wow, eso sería. No, y es que cuando buenísimo. Salga la gente lo esté viendo el programa en el aire, donde de repente se van a alegrar y van a pasar un buen rato, sí. Lo van a querer para siempre en vivo, porque en vivo es como otro chance de conocer y ver a la gente, sí, en vivo, claro. Y además diciendo y haciendo cosas que muchas veces yo no puedo llevar hacer las cámaras y lo podemos grabar ahí mismo en vivo. Mira, estamos haciendo negocio en vivo. Sí. Y mucha gente que está escuchando y sabe, pero espérate, yo también soy productor y tengo una productora, también tengo High Definition, claro. Y también me interesa, llámame, podemos, sí, hacer negocio, ¿cuál es el problema? Si usted tiene, podemos. Esa es la vida. Estamos bien contentos que esté con nosotros aquí en Venezuela. Gracias, de verdad que sí. Y sobre todo, ay, qué música tan sabrosa. Qué rico, sí. De repente me emociona, de verdad, porque yo llevo mucho tiempecito yendo, estando fuera, y me alegra mucho. Bueno, mis amigos, recuerden, vayan con Dios, pero... regresen. A otra vez en la próxima semana en venezolanismos.net.